Estimados televidentes, me encuentro en el sector de San Isidro, perteneciente a la parroquia Machelilla, en este primer festival de la gallina criolla. Realmente esto está tomando impulso una vez que se ha organizado esta actividad con un solo propósito de recaudar fondos y esto a su vez dedicarlo a un emprendimiento que tiene este grupo de familia. Yo voy a conversar con este grupo de cocineras expertas que han puesto ese toque mágico a la comida, el seco de gallina criolla. Mi estimada señora, a ver si me permite, bueno, por acá tenemos ese rico caldo, esta es la sopa de gallina criolla. Mire, vamos a conversar con nuestra señora. ¿Me da su nombre, por favor, señora? Yo me llamo Carmen Kimi. Doña Carmen Kimi, cuéntenos, ¿qué le parece a usted estar participando en este evento? ¿Eso le motiva a que se impulse sobre todo y estos emprendimientos que ustedes vienen desarrollando acá? Sí, a mí sí me motiva porque estamos un poco, ¿cómo le puedo decir? Bueno, si una coordinación, ahora ustedes se están coordinando, organizando. Sí, estamos recién coordinando con aquí todas las compañeras que están aquí y por ahí vamos poquito a poquito. Este es el primer año que han iniciado. Sí, es el primer año que estamos iniciando esto. A ver, cuénteme, ¿qué le parece a usted esta experiencia que están iniciando? Al momento están compartiendo ahí con las amigas, con los amigos. Bien ella, porque estamos aquí. Oiga, y los años de experiencia que usted tiene en la cocina con poniendo ese sabor, ese secreto a la gallina criolla, eso también es parte esencial en la comida, ¿no? Sí, eso es parte esencial en la comida de nosotros. ¿Cuál es el secreto? No hay secreto. No hay secreto. Bueno, todos lo saben. Vamos a conversar por acá, mi estimada señora. Perdón, un ratito. ¿Me da su nombre, por favor, mi estimada amiga? Debe su nombre, por favor. Candelaria Licoa. Oye, Candelaria, cuéntenos, a ver, ¿usted nos puede dar un poquito más de detalles sobre lo que se ha realizado el día de hoy aquí? No, porque allá la jefa y ella. ¿A la jefa? ¿Quién es la jefa, ella? No, pero usted comparte, usted también está compartiendo cocina aquí. La experiencia que han vivido en el momento acá. ¿Ah? ¿Cuántas gallinas utilizaron para hacer? ¿Para cuántos platos más o menos? ¿Cuántos platos está previsto más o menos? ¿Con quién converso? ¿Cuántos platos están? 70 platos. Sí. Ya, para 70 platos, ¿cuántas gallinas pusieron a disposición para preparar el día de hoy? ¿Cuántas gallinas criollas? Siete. ¿Siete gallinas criollas para 70 platos? Sí, siete. Ok, perfecto. Entonces, la otra para... Ya, los otros preparados que se han hecho. Perfecto. Vamos a conversar por acá con otra de las amigas que están haciendo parte de este trabajo en ese festival. ¿Qué tal, mi estimada señora? ¿Me da su nombre? Yo no participo en... Ah, no está participando. Usted solamente está apoyando. Estoy esto. Apoyando aquí, sí. O sea, como mano experta, como cocinera. No tanto eso, sino que yo vine a ayudarles aquí a la familia, a las compañeras, pues como están haciendo su ¿cómo es? Este evento, el festival. Este evento, por primera vez que se ha hecho esto, porque nunca se había hecho esto. Por eso, pues, pueden disculpar si está un poco, porque todavía nosotros no estamos expertas para hacer estas cosas. ¿Pero usted qué piensa? ¿Que con un poquito más de empeño esto puede seguir adelante? Claro, puede seguir adelante con un poquito más de empeño. Correcto. Pero aquí también se pone de manifiesto esa experiencia que ustedes tienen como cocinera, ¿no? Claro que sí, pues, porque la verdad es que nosotras mujeres como cocineras hacemos lo que podemos. Pero ahí está el truquito del sabor, que hay que ponerle ese detalle al seco de la gallina criolla. Sí, la verdad. Truquito, sí. ¿Me da su nombre? Yo soy Elena Tumbaco. Doña Elena Tumbaco, muchas gracias. ¿Con quién más converso por acá? Hay más señora. Venga por acá, vamos a conversar con mi estimada señora, no se me esconda. Aquí estamos para promocionar el festival de la comida criolla aquí en San Isidro, por primera vez, y eso es parte importante. Claro. Yo recién vengo, pero yo sí soy de aquí el comité, sino que la verdad es que yo por mi parte yo me siento muy orgullosa de lo que se está haciendo. Sí. Eso es lo que yo le puedo decir. De esa forma se da la oportunidad para que ustedes puedan emprender en estas actividades. Claro, sí, así es. Oye. Pero antes no lo habían hecho, ¿no? No se había hecho, nomás es recién ahora que se está haciendo esto. ¿Usted qué cree que hace falta para poder iniciar estos emprendimientos? ¿Hace falta mayor coordinación, mayor estructura? ¿Qué cree usted que puede hacer falta?
claro, hace falta lo que usted dice, cosa, ¿no? Muchas cosas aquí para nosotros seguir adelante. Específicamente este sector, ¿cómo se llama? Bueno, no estamos en el pleno centro de lo que es San Isidro. Sí, digamos. Pero pertenece a San Isidro. Claro. ¿Tiene un nombre este lugar? No, de no, verdad, no. No, no. ¿Tiene? No tiene un lugar, eso. Pero de la familia, ¿qué familia? ¿Cómo se llama? Ya esta parte, ¿cómo se llama este sector? ¿Cómo se llama este sector? ¿Cómo se llama el sector donde estamos ubicados, donde se está realizando el evento, el festival? San Isidro. San Isidro, la entrada a San Isidro. Entrada a San Isidro. Muy bien, perfecto. Aquí estamos, mis estimados amigos y amigas televidentes, en este trabajo que estamos efectuando el día de hoy, en este festival, el Festival de la Gallina Criolla. Por acá tenemos, a ver, aquí está, antes de irnos, acá la señora se nos está escondiendo. Véngase por acá, mi estimada señora. ¿Me da su nombre, por favor? Yo me llamo Teresa. Doña Teresa, cuéntenos, doña Teresita, ¿qué le parece a usted esta experiencia que está teniendo en este momento, en este festival? Todo bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Desde qué hora está trabajando? Desde como las 9. 9 de la mañana, pero ya las gallinas lo mataron antes. Sí, esas las dejamos matadas ayer. ¿Desde el día de ayer? Sí. Ya, entonces, ¿qué espera usted con la realización de este evento? Seguir adelante para tener, más que sea, sí, para tener un granito de arena, seguir adelante. ¿Usted cree que estos eventos hacen mucha falta? Sí. Quizás nunca se lo ha incorporado, nunca se lo ha fortalecido, o nunca se lo han instruido a ustedes para que puedan emprender en un tipo de terreno. No, nosotros queremos que seguir adelante para salir, que nos apoyen, más que sea un granito de arena. Bueno, por primera vez sí ha tenido la participación, sí, de muchas personas. Ajá, sí. Esperamos que el próximo año se siga. Ojalá que sea mejor. Ok, perfecto. Muchas gracias, mi estimada amiga. Y aquí estamos en este momento, ustedes pueden apreciar, hasta los caballeros también están prestando su contingencia en esta la parte organizativa. Mi estimado amigo, ¿a usted qué le tocó hoy acá? Usted no está en la parte de la cocina, pero está acá. ¿En qué parte está acá? Bueno, del jugo. Sí, aquí estamos repartiendo el jugo de naranja, ya es que ese es el repetitivo de nuestra tierra. ¿Es de la zona acá? Sí, de aquí es la zona, de aquí, el cerro arriba de San Isidro, esta naranja. Oye, ¿me he podido dar cuenta que los productos que están utilizando es propiamente la zona? Gallina criolla de la zona, la naranja de la zona. Y también yo al inicio me percaté de estos platitos que tienen aquí. Permítame un momento, mi estimado amigo. Míreme, estos platitos que están acá hechos con hojas de plátano. Hojas de plátano, ya. Sí. Ellos lo han confeccionado, aquí está, estilo el platito, para que ustedes puedan ver todo ecológico, lo que ellos. Esto, ¿cómo así ustedes se ingeniaron a hacer este trabajo? Bueno, esto lo ingeniamos por cuestión que, así como se ve la plástico desechable, es más duración, que se dura muchos años para desvanecerse. Y cambio, este plato no, este plato es natural, se puede hacer poco tiempo y se desvanece y vale para abono orgánico. Y a la vez ustedes están contribuyendo al medio ambiente. Sí, sí, lógico, eso sí es. Entonces el medio ambiente hay que cuidarlo en todas cosas que sea conveniente. ¿Me da su nombre, amigo? Yo soy Angelito Serrano Quimis. Muy bien. Presento aquí al grupo, los que estamos aquí, lo que es del grupo juvenil, que tenemos formado un cofre mortorio y para eso hemos hecho este evento, para así tener más fuerza y las autoridades que lo apoyen, así con este evento que usted lo está viendo, y gracias a todos los compañeros y a todos los que lo van a ayudar, digamos, en sus recursos. Porque eso es lo que nosotros queremos para seguir adelante en esta institución. Quizás ustedes estaban esperando este espacio, esta oportunidad para que puedan emprender. Eso es lo que tal vez necesiten. Sí, lógicamente, porque queremos un emprendimiento de seguir adelante. Principalmente buscar la alternativa de agua para así mismo cultivar el verde, lo que es todo el ciclo corto. Sí. Muy bien, mi estimado amigo, por acá el amigo. Un saludo entonces. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, la verdad aquí estamos aquí organizando lo que hay aquí,
para ver si así lo dan un ayudo más adelante para los otros. Muchísimas gracias. Vamos por otra parte, otra área, donde también se ha preparado. ¿Qué es lo que tenemos por acá? Permite, por favor. ¿Qué es lo que tenemos por acá? El greñoso, tenemos la natilla, tenemos la torta. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? Buenas, buenas, buenas tardes. Aquí vendiendo la rica natilla orgánica de aquí mismo, sin químicos, sin nada, y greñoso también, la pata amarilla, la gallina criolla de aquí mismo, criada, no es de otro lado, sino de aquí mismo, con el maíz que se cosecha aquí mismo. Bueno, eso es lo que estamos conversando con el grupo de señoras, los jóvenes que antecedieron a su palabra. Nos dicen que todas estas actividades, estos detalles que se han realizado de los alimentos, son preparados con productos de la zona. Sí, con productos de la zona, con leña y carbón de aquí mismo, hecho en el horno, en el horno. Mire, unos platos, tenemos un proyecto, queremos las autoridades que a ver si lo ayudan ahí para trabajar con nuestro plato típico, porque son de aquí mismo, de la hoja del plátano. Queremos ayuda a nosotros ahí para un emprendimiento. Esto es para una pequeña sede que tenemos de caño, usted mismo lo ve ahí. Tenemos para unos hierros para ver si comenzamos a armar para más allá, el futuro que viene más atrás. Ustedes quizás necesitaban esta oportunidad, este espacio para poder emprender. Sí, nosotros lo andamos planificando hace 3 meses atrás para hacer este invento. Se hace de un momento para otro, no se puede, hay que hacerlo con tiempo para coordinar bien las cosas. Buen inicio, parece ser que todas las cosas iniciaron. Bueno, le agradezco mucho y que no sea el primer año que venga para acá, que se acuerde. Yo creo que vaya a ser cada año, van a hacer esta festividad para que lo apoyen. Seguro que sí, pedazo de nombre, por favor. Mi nombre, Máximo Chiquito, Carto Paco. Don Máximo Chiquito, muchas gracias, don Máximo, por esta participación. Me permite, por favor, hablo por acá. Permiten, caminamos, las personas que han venido a ser parte de este gran proyecto, de esta inclusión del Festival de la Gallina Criolla, los invitados especiales están por acá, que han venido del sector de la parte de amigos que son extranjeros están por acá, bienvenidos, muchas gracias. ¿Me da su nombre? Lidia Baqui. Doña Lidia, está con un grupo selecto aquí de amigos, cuéntenos. Sí. ¿Cómo así por acá visitando la zona? Bueno, para probar los platos de lo que es el seco de gallina criolla y la sopa de gallina criolla. Muy popular. Y greñoso, claro. Y bueno, ellos por primera vez están saboreando. Ajá, ya han tenido... Ellos estaban en mi casa y ellos quisieron venir a probar la sopa de gallina criolla y mi amiga Julia lo mismo. Por primera vez van a probar el seco de gallina, sí. El caldo de gallina. Sí. ¿No habían probado antes? No habíamos probado antes. ¿Y qué tal? Está riquísimo. ¿Está rico? Sí. ¿De qué países son ustedes? De Ecuador. Ah, de Ecuador, acá mismo, pero tienen cara de extranjero que tienen allá. Ah, pero no habían probado la gallina criolla. No. ¿Criolla no? Ah, criolla. Bueno, exquisito entonces. Ahí tenemos entonces la participación de ellos acá. Muchas gracias por ese aporte que han tenido don Franklin Lino y su familia. Bueno, estamos aquí disfrutando un momento menos con la familia, los amigos, y de igual manera apoyando esta iniciativa de ellos. Es un emprendimiento futuro que necesitan. Bueno, estamos para colaborar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí, está excelente la comida. Excelente, muy bien. Del momento que llegó don Franklin por acá. Bueno, estamos por acá con este caballero de la parte del GAT Puerto López, del área de cultura y patrimonio. Yo creo que por ese lado hay que también prestar el impulso al desarrollo microempresarial de los habitantes de este lugar. Sí, primero felicitarle a la gente de este bello recinto como es este, el San Isidro, por esta iniciativa que se han dado ellos mismos y que sigan adelante. Estuvo muy deliciosa la comida y esperamos de que siga este emprendimiento, inicia y que siga adelante en el futuro. Perfecto, con esto terminamos nuestra participación, aportando en la parte comunicacional al desarrollo de la actividad que se viene ejecutando en este sector, el emprendimiento con este Festival de la Gallina Criolla.